Bueno, como sabéis, eh, desde nuestra llegada eh, a este ayuntamiento, pero también de puertas hacia afuera del mismo, desde EH Bildu, la, los partidos que conformamos EH Bildu, las personas que conformamos EH Bildu nos, hemos, nos propusimos algo que no era desde luego fácil, que era empezar a plantear el cambio, un cambio que nosotros creemos que es necesario para nuestra ciudad. Estos últimos dos años hemos realizado eh, jornadas participativas y este año no va a ser menos. Es un poco el objetivo de la rueda de prensa de hoy. Lo que pasa que es verdad que eh, antes de que Xavi os explique un poco el porqué y cómo vamos a desarrollar estas jornadas, lo que sí que queríamos era hacer una pequeña o primera valoración en torno a la designación por parte del PNV de Ibon Areso como próximo alcalde de Bilbao después del fallecimiento del anterior Iñaki Azcuna. Eh, como sabéis, eh, como nosotros no, Ivón Areso lleva 23 años en este ayuntamiento en distintos espacios. Primero empezó como responsable de la oficina del plan general. Eh, fue evidentemente pieza clave en la creación y desarrollo de Bilbao-Ría 2000 y, por tanto, lo que podemos decir es que ibona Areso siempre ha estado detrás de las decisiones urbanísticas que el PNV y el alcalde, que en su momento existiera, eh, ha tomado. Eh, por ello nosotros lo que consideramos es que el nombramiento de Ibon Areso lo único que va a ser es un punto y seguido en las políticas que el PNV de Bilbao ha desarrollado estas últimas dos décadas. Y Estos últimos años, estos últimos meses, estos últimos días también, el hábil manejo de la propaganda ha querido incidir sobre todo en la buena gestión que el PNV ha hecho en este ayuntamiento estos últimos años. ¿no? Eh, una gestión que nosotros consideramos que es un mito que creemos que, sobre todo, estos últimos meses está quedando en evidencia que ni ha sido tan excelente ni ha sido tan transparente. Y me gustaría lanzaros algunos de los datos. Por un lado, el tema de la deuda cero. Nos hemos cansado de oír sistemáticamente por parte del PNV que este ayuntamiento contaba con deuda cero, algo que hemos visto que desde hace muchos años, desde luego, no es cierto. Eh, últimamente vemos cómo le han añadido esa coletilla ¿no? de deuda cero con los bancos, pero la realidad es que actualmente la deuda asciende a por lo menos 55 millones de euros. 30 millones los relativos a la apertura del canal de Deusto y otros 25 millones de euros, que es la parte proporcional que nos corresponde de la situación actual de Bilbao -Ría 2000. Situación que está derivada de un modelo agotado de ciudad. que nosotros desde luego vemos claro. Y logo por otro lado también eh nos parece llamativo cuando el PNV eh intenta poner sobre la mesa los elementos de buen gestor Que ellos mismos se achacan, ¿no? Cuando hemos visto cómo este año pasado quedó en evidencia que este ayuntamiento le había regalado 25 millones de euros a Iberdrola para que construyera su torre, y hemos visto también que por la dejadez municipal, por la mala gestión del planeamiento, en el pleno de la próxima semana tendremos que aprobar una partida de 12 millones de euros para pagar la expropiación del solar de Iparlat. Si eso es buena gestión, nosotros, desde luego, nos llevamos las manos a la cabeza. Y ni el PNV en Bilbao ni el PNV en Vizcaya está dejando una buena herencia para los vizcainos. Porque lo que tenemos que tener claro es que es un dinero que estamos pagando entre todos y entre todas. Los 25 millones del regalo a Iberdrola y los 12 millones de Iparlat que aprobaremos en el próximo pleno, entre otros, con el aval del PSE. Otros elementos que hay que poner sobre la mesa y que creemos que eh, eh, se ocultan sistemáticamente por parte del PNV es la brecha social que existe actualmente en nuestra ciudad, con unas cotas máximas de paro de 18,7, 32.000 parados, más de 20.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación social y de eso no se dice nada en los medios de comunicación. De los 38 barrios que existen actualmente en nuestra ciudad, solo cuatro superan la renta media. Y el año pasado, cinco personas fallecieron en nuestras calles por no tener un sitio donde dormir, además de las 236 que actualmente todavía siguen pernoctando en la calle. Por lo tanto, a nosotros, con el PNV de Bilbao, actualmente no solo nos separa Las formas que consideramos que durante estos últimos años eh, han sido, por un lado, populistas y, en muchos casos, autoritarias, sino que también nos separa el fondo. Y el fondo es que nosotros, desde luego, apostamos por otro modelo de ciudad, un modelo de ciudad donde estén garantizados todos los derechos para todas las personas, que en estos momentos en Bilbao no lo están. Y con Areso no va a cambiar nada en ese sentido. El PNV nosotros creemos que seguirá apostando por una ciudad escaparate eh que al PNV le va a seguir importando más lo que se diga fuera de Bilbao que lo que opinen los vecinos y vecinas que eh, va a ser unas, van a seguir siendo unas políticas de propaganda construidas en base al ladrillo, a la especulación y al regalo a las grandes empresas. Y creemos que las fotografías que se pudieron ver ayer con grandes eh, representantes de multinacionales eh, asistiendo a un acto, eh, al, al funeral del alcalde en concreto, creo que es bastante significativo de la gestión y las políticas que se han hecho por parte de este ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros seguiremos incidiendo en que el cambio es necesario, tanto dentro aquí en el ámbito municipal como fuera, con todos los que quieran colaborar con nosotros y nosotras, eh, ni más ni menos que, por ejemplo, en las jornadas que hemos organizado. Y ahora, Xavi. No, Es que, al, chivar. Es que al resto por venir. Estas jornadas pretenden, al final, ser una ventana abierta a la participación ciudadana para debatir y decidir entre todas y todos cómo queremos que sea nuestra ciudad. Eh... Por las razones antes mencionadas por Aitziberri y por muchas otras, consideramos que el cambio es imprescindible en Bilbo. Por esta razón pusimos en marcha el proceso participativo al que todavía estamos en marcha, el pasado mes de diciembre, con el objetivo de dar un nuevo impulso al cambio que Bilbo necesita y con el firme propósito de asentar las bases para el cambio socioeconómico y sociocultural entre todas y todos. Este proceso confluirá en primavera de 2015. En primer lugar, hemos realizado un diagnóstico actualizado de la ciudad, campo por campo. Para ello nos hemos reunido alrededor de 200 personas de origen, ámbito, formación, espacios militantes y profesiones múltiples. Hemos articulado 18 grupos de trabajo en base a cuatro ejes fundamentales para promover y afianzar otro modelo de ciudad. Son los siguientes. Ciudad que prioriza a las personas, incluyendo la hacienda y la fiscalidad, el empleo y el comercio, la soberanía alimentaria y los derechos sociales. La ciudad sostenible, con urbanismo, movilidad, medio ambiente, vivienda y turismo. Una ciudad enraizada en su cultura, con los temas de creación cultural, modelo festivo, euskera, deporte, ocio y educación. Y una ciudad basada en las libertades, con los temas de política feminista, juventud, personas mayores pensionistas y diversidad y migraciones. Presentaremos este primer diagnóstico renovado en el marco de estas jornadas que hoy presentamos y que realizaremos los próximos 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril. Unas jornadas que pretenden ser una ventana abierta a la participación ciudadana, ya que tienen como objetivo recoger la percepción, interpretación y opinión de todas aquellas personas que así deseen expresarlo. El objetivo es poder elaborar así una propuesta integral, trabajada con y para todas las bilbaínas y bilbaínos. Las jornadas se extenderán durante cuatro días, en los cuales analizaremos diferentes temas por cada día y bloque. Trabajaremos sobre todo mediante dinámicas de grupo. Por poner un ejemplo, el primer día ahondaremos en los temas de hacienda, fiscalidad, empleo, soberanía alimentaria y derechos sociales. He aquí algunos de los datos que pondremos encima de la mesa. La ciudad hoy por hoy deja de recaudar 10 millones de euros año tras año, debido a las bonificaciones que se aplican a las grandes empresas. Esto es, al contrario de las bilbaínas, que en ningún caso están exentas de pagar todos los impuestos, las grandes empresas no tienen la obligación de hacer lo mismo, y esto supone pérdidas de 10 millones en las arcas municipales. La tasa de desempleo se ha disparado hasta alcanzar cotas históricas, sin embargo, las ayudas de emergencia siguen congeladas. Pues bien, en las jornadas que, presentamos, datos, en las jornadas que presentaremos datos como estos, para reflexionar, debatir y decidir entre todas y todos cómo queremos construir Bilbao. Así pues, el segundo día profundizaremos en el urbanismo, la vivienda, la movilidad, el medio ambiente y el turismo. El tercero nos centraremos en el euskera, la educación, la cultura, el deporte y el modelo festivo. Y el último y cuarto eh, día ahondaremos en las siguientes materias: política feminista, juventud, personas mayores y pensionistas y migraciones. Las jornadas tendrán lugar los próximos días 31 de marzo y 1, 2 y 3 de abril en la Bolsa Casco Viejo. Y por supuesto quedáis todas y todos invitados. El objetivo final siendo la consecución de una ciudad para todas las personas. No sé si tenéis preguntas. Bueno, pues es que ricas